Buenas tardes. Vamos a cerrar dos días de nuestro coloquio internacional de estudios de género que organizamos anualmente en el PUER. Con Rodrigo Parrini me prohibió que fuera una presentación convencional de su último libro, de Falotopías, Indagaciones en la crueldad y el deseo, porque a Rodrigo lo que le apetecía era plantearlo más como una conversación. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer. Les cuento también que es un libro recientemente publicado, es una coedición del PUER con la Universidad Central de Colombia. Y aprovecho también para decirles algo que la mayor parte de ustedes ya saben, porque ya han estado hojeando el libro, hay mucha gente que ya ha leído el libro, en cualquier caso lo tienen aquí. Es una edición cuidadísima, además de lo que vayamos a platicar ahora de todas las virtudes del libro, o de la investigación que nos comparte ahí Rodrigo, es una edición preciosa. Y entonces, bueno, así soy, quiero agradecerle mucho a, estaba hasta aquí, a nuestra jefa de publicaciones, a Cecilia Olivares, todo el esfuerzo, que con la gente de Colombia desde luego, pero todo el esfuerzo de parte de Ceci, de su equipo, de Romina también, todo el esfuerzo en esto, que no es lo único que hacemos en el PUER. Entonces, en esto también. Y bueno, si les parece, aunque yo creo que la mayor parte de la gente ubicamos muy bien a quienes nos acompañan hoy aquí en esta conversación, a Lucía Melgar, a Raimundo Mier y al autor del libro, si les parece, de todos modos, les leo una breve semblanza curricular. Sí, sí, está diciendo Lucía. Es una gran académica, pero una persona excepcional en nuestro contexto, que solo el primer párrafo. Bueno, no necesita que lea el segundo porque es realmente muy, muy conocida. Bueno, pues Lucía Melgar es crítica cultural y profesora de literatura y estudios de género, doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago, actualmente es investigadora asociada en el ITAM, coordinadora para América Latina en la revista virtual con la A y columnista de la sección Arte, Ideas y gerente del periódico El Economista. Yo, como soy obediente, entonces me brinco el segundo párrafo. Raimundo Mier es lingüista por la ENA y doctor en filosofía por la Universidad de Londres. Y nos dijiste que no es la de la Roma, es Londres, Londres. Es que me acuerdo que Roma era una universidad de Londres. Nos reímos mucho. Yo conozco muy bien a dos de las personas en la mesa, pero a Raimundo no tenía la suerte de conocerlo. Y me hiciste reír, yo con el humor que tengo, me hiciste reír mucho. A mí y a Adriana Reola, que debe andar por ahí. Bueno, pues es lingüista por la ENA, doctor en filosofía por la Universidad de Londres, actualmente es profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación y profesor en el posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, también es profesor de Teoría Antropológica y de Filosofía del Lenguaje en la ENA, posee diversos libros y artículos sobre temas relativos a filosofía, psicoanálisis, literatura y antropología. Por último, Rodrigo es psicólogo y antropólogo, doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa, psicólogo por la Universidad de Chile y maestro en Estudios de Género por el Colegio de México y es profesor investigador en la UAM Xochimilco también como Raimundo. Bueno, pues, a ver, yo traje aquí todos mis apuntes y todas mis marquitas. Como todo sea muy buen libro, es un libro que contiene muchos elementos y que también admite muchas lecturas dependiendo pues, del tipo de relación que establezca cada lectora con el texto. Ahora, por alguna razón, a mí una cosa que me interesa mucho en el libro de Rodrigo, de los varios registros que tiene, de las varias derivas que tiene, es... O sea, un auténtico empeño, una búsqueda por una imaginación antropológica renovada que dé cuenta en el contexto mexicano, en un contexto muy difícil de violencia, que dé cuenta de elementos que podemos llamar marginales o que dé cuenta de elementos que son anormales,
salvo por lo frecuentes, sí se salen de una norma de sociabilidad, de convivencia, de ética, etc., ¿no? Entonces, yo sí he leído este texto con ese empeño de parte de Rodrigo, cómo dar cuenta de lo que él mismo también llama en varios momentos del libro los desechos del orden social. Él de hecho habla en algún momento, hace un juego de palabras muy interesante, muy productivo, y habla de antropología, o sea, hace una lectura muy fina de Walter Benjamin, del historiador como trapero, y utiliza entonces, o retoma más bien esa noción, y habla de una antropología. Entonces, pensando en digamos, este afán por buscar un vocabulario antropológico refrescante, no sé si sea la palabra, pero movilizador de miradas a una realidad que es muy compleja ver desde paradigmas que son pues que funcionan en otros contextos o en otras realidades. Yo creo que una primera cuestión interesante sería retomar del propio título alguna de las nociones, quizás a lo mejor no tanto la de falotopías, que probablemente va a salir en el transcurso de la conversación, pero otra, digamos, más de uso común, que sin embargo Rodrigo se la reapropia para activar precisamente miradas complejas, que es la de crueldad, ¿no? Es decir, yo lo que me preguntaba leyendo el libro es, ¿y por qué Rodrigo no llama su libro Indagaciones en la dominación y el deseo? ¿O por qué Indagaciones en el poder y el deseo? O sea, ¿por qué utiliza el término de crueldad? Y a mí la primera cosa que me brincaba es, utiliza el término de crueldad porque tiene un auténtico interés ético. Ético en varios sentidos también, yo creo que en un sentido como obvio, ¿no? En un contexto, insisto, como de violencia, como el nuestro, creo que Rodrigo es también, pues por qué no decirlo, también muy claro y muy valiente a la hora de identificar, o sea, la noción de Estado puede ser una noción muy abstracta, pero esa noción tan abstracta está constituida por instituciones, está constituida también desde luego por formas que están más allá de las instituciones formales, está constituida por el cotidiano de toda una serie de agentes. Entonces, esa sería como una primera deriva, pero otra que nos interesa mucho, y aquí ya sí lo dejo sobre la mesa, es lo que tiene que ver con una ética en la producción de conocimiento, ¿no? Hay un momento que para mí, también como investigadora, me interpela mucho, me parece muy emocionante, cuando él dice, he pensado si sería legítimo subir al tren y hacer el viaje con ellos, se refiere a migrantes centroamericanos en la frontera sur de México. Dice, o caminar comiendo lo que ellos comen, o vestir lo que ellos visten. Si bien no quisiera pensar en una identificación ingenua, también reconozco la dificultad de la experiencia, casi su imposibilidad. Bueno, entonces dejo ahí el tema del horizonte ético de las utopías. Si quieren, porque yo empecé a hablar un poco del tema antes de entrar aquí. Yo creo que en efecto a mí un tema que me fascinó del libro y creo que es, bueno, la ética como tema y sobre todo lo que siento que es una posición ética de Rodrigo frente a la investigación y frente a los lectores, en el sentido de que primero empieza con una frase que dice, y la voy a leer porque creo que vale la pena nada más señalarla, porque es una posición, digamos, desde donde se desarrolla el conocimiento y desde donde se escribe. Dice, al escribir tengo la sensación de que lo dicho es insuficiente. Bueno, eso podemos relacionarlo con muchas cosas, digamos, pero es la imposibilidad de aprender la realidad, de llegar a conclusiones, y sobre todo también es de imponer un orden conceptual previo a una realidad, ¿no? Y entonces la escritura la presenta como una forma de conjurar, digamos, esta duda. Yo creo que eso es un... Quizá no se puede, no se liga exactamente con una cuestión ética, pero para mí es de donde se deriva mucho de lo que veo después. En relación con precisamente lo que es la investigación, me pareció muy, o sea, muy interesante, digamos, la forma de tratar los objetos que son desechos,
de hacer un paralelismo con los desechos del sistema, digamos, pero sin victimizar, sin degradar a los sujetos. Pues, yo creo que muchas veces hay una posición victimizante del otro, ¿no? o de yo estoy en la posición en que oigo al testigo y sufro con él, y aquí no hay esa posición, no es la posición de comprensión, de hacerse preguntas y de buscar respuestas que son provisionales en un sentido. Y respecto a la crueldad, creo que tiene que ver mucho lo que dice Selena, o sea, el sentido de que no es la violencia, podría ser la violencia en el tema. Creo que la crueldad y la forma, lo que define la crueldad, o digo, las definiciones de crueldad que dan, tiene que ver con lo que no es tolerable, con lo que es peor que la muerte. Creo que eso nos pone ante una posición que es hasta dónde toleramos la realidad que vivimos, o hasta dónde toleramos esa violencia, y eso parte de qué posición tenemos. Y además hay una pregunta que es muy fuerte, que va unida con otra, primero preguntas, ¿para qué contamos muertos? ¿No? ¿Y cuál es nuestra posición ante ese contar muertos? ¿Somos observadores? ¿Somos testigos? ¿Somos responsables? ¿Nos hacemos responsables de eso? Pues creo que es, en ese sentido, o sea, lo veo como una articulación, digamos, de posiciones para mí éticas ante un tema sumamente difícil, más bien un problema, ¿no? Una situación social sumamente difícil y ante la que estamos muchas veces o no nos hacemos las preguntas o no nos queremos ser responsables, ¿no? Sobre todo cuando además estamos por esas imágenes que vemos, si las vemos en imágenes o si las vemos materialmente, estamos, digamos, como paralizados por el terror, que de alguna forma es como decir, bueno, usted no puede ni siquiera pensar cuál es su posición hasta ante esto, sino nada más vivir en el miedo. Pero bueno, no quiero atacar a nadie. Bueno, gracias. Bueno, a mí el trabajo de Rodrigo me parece absolutamente extraordinario. Hacía mucho tiempo que yo no leía algo parecido, y por muchas razones. En realidad hay un permanente desplazamiento de los límites conceptuales de la antropología. Si esto puede considerarse una antropología, en realidad también podría considerarse una crítica radical de la antropología simultáneamente. No es solamente una crítica, no es solamente un acercamiento antropológico, no es solamente una necesidad de recrear o de acercarse a una tópica, un conjunto de procesos sociales, de acciones sociales, de vínculos, etcétera, desde el punto de vista de la antropología, sino a partir de este acercamiento dislocar el tema de la antropología misma. Y este dislocamiento ocurre en todos los órdenes, en el orden conceptual, el recurso, el conjunto de elementos conceptuales con los que se construye esta antropología. Esta antropología no puede construirse a partir de una condición estrictamente disciplinaria, ¿no? En realidad aparece ya en sí mismo una articulación compleja, aparecen, por supuesto, diálogos con una multiplicidad de autores de distintas disciplinas, formas particulares de acercamiento a conceptualizaciones de muy distinta naturaleza y de muy distinta calidad. Pero esta integración o este diálogo entre disciplinas, lejos de ser simplemente, como ocurre a veces, una acumulación, hay un permanente impulso de autorreflexividad sobre los límites y las condiciones de relevancia de esas nociones. Pienso, por ejemplo, en la integración de elementos de la filosofía de Deleuze que aparecen ahí. Pienso también en acercamientos no necesariamente concesivos a las conceptualizaciones de género. Pienso en una idea que está, por supuesto, desde el título mismo,
recuperación de ciertas perspectivas de Foucault, etcétera, pero completamente asumidas y trabajadas a partir de esta interrogación o esta integración antropológica. No se trata simplemente de una aplicación de categorías heterogéneas, no se trata simplemente de una aventura conceptual, como conozco muchas aventuras, no es una aventura conceptual, es un trabajo de construcción. Y este trabajo de construcción absolutamente insólito, no es simple, porque remite necesariamente a una reformulación de las categorías, a una integración de las categorías, a un replanteamiento y una rearticulación de las categorías en algo que ya deja de ser una antropología, pero tampoco es una filosofía, pero tampoco es una teoría de género, es una condición, es una reflexión intersticial, me parece a mí, es una condición precisamente en esta concurrencia de límites, de linderos entre potencialidades disciplinarias. Aparece el tema de la crueldad. El tema de la crueldad es el tema de los límites, ¿no? Esencialmente. O sea, cuando uno se plantea esta fórmula de la crueldad tan aparentemente simple, pero que es en realidad abismal, ¿no? Que es aquello que es peor que la muerte. A ver, detengámonos 2 segundos, ¿no? A ver qué es peor que la muerte, ¿no? Y la respuesta es absolutamente escalofriante, es decir, interroga todo el existir mismo, interroga la noción de dolor, interroga la noción de los linderos de la tolerancia, interroga las distintas calidades y las distintas naturalezas del dolor humano, ¿no? Pero al mismo tiempo modos particulares de imponer ese dolor, ¿no? Ese dolor, el dolor de la crueldad, viene del otro lado, viene del otro. No hay autocrueldad, ¿no? Es una condición que compromete la idea de otredad, la crueldad, ¿no? La crueldad supone esta especie de integración de lo otro bajo una condición absolutamente inadmisible. ¿Pero qué es lo inadmisible? ¿Qué es lo que va más allá de los límites de...? Bien. Evidentemente ahí aparece un elemento central. Y otro que también toma un papel cardinal dentro de esta primera parte de la reflexión de Falotropía es el tema del cinismo. El tema del cinismo había sido desarrollado por Sloterdijk de una manera deslumbrante, es decir, la crítica de la razón cínica, ¿no? Fue sin duda uno de los primeros grandes textos de Sloterdijk. Y abrió una vía absolutamente, para mí, o desde mi punto de vista, inédita en la crítica de la política. Además, a partir de un concepto que es históricamente o genealógicamente ambivalente, divergente, ¿no? Es decir, hay dos visiones del cinismo, la aquella que remite a los cínicos, a los de adeveras, no, es decir, a los griegos, y la idea del cinismo como una condición estratégica de las formas de construcción del poder contemporáneo. Y esta idea del cinismo abre también a un conjunto de otras dimensiones, de otras facetas del ejercicio político. Estas facetas del ejercicio político tienen que ver con la teatralidad, ¿no? Es decir, el cinismo contemporáneo involucra necesariamente un desdoblamiento escénico, una forma particular de espectacularidad de esta condición de indeterminación o de ambigüedad ética que constituye quizá uno de los recursos fundamentales del ejercicio político contemporáneo. No podríamos pensar en Trump sin el cinismo, no podemos pensar en México sin el cinismo, en el modo particular de ejercicio brutal político en todas los ámbitos sin el tema del cinismo. Podríamos decir que esta idea de crueldad y cinismo
es al mismo tiempo una contribución conceptual y una ubicación de la reflexión en una condición de contemporaneidad y de crítica de esta contemporaneidad, no solamente de la modernidad, sino de esta contemporaneidad. Habría que pensar también qué clase de antropología es una antropología de la contemporaneidad, y esto quizá valdría la pena reflexionarlo en otros términos, pero... Fíjate, Raimundo, que ahora cuando estabas hablando, lo que yo entendía de todo lo que has puesto sobre la mesa es una especie como de mapeo necesariamente rápido sobre cómo despliega este Rodrigo una especie de escenografía también de la crueldad a lo largo del libro. Entonces yo quería también, como soy una lectora maniática y muy fina también, a mí hay, si alguien me forzara a elegir una frase, bueno, nadie lo está haciendo, supongamos que alguien lo hace, entonces si alguien me forzara a elegir una frase, yo sin duda me voy a esta, que a mí me es una frase además que me resuena escuchando lo que estaban diciendo, bueno, tanto Lucía como Raimundo. Y lo que a mí me gustaría que, aunque sea un poco, pero bueno, no es novela negra, es un libro al final del día académico, porque lo que yo le quiero pedir a Rodrigo, me tienes que decir que sí, que yo mando en esta mesa, es que nos cuente el contexto de esta frase. Es una frase súper emocionante y muy, muy poderosa, que contiene muchas de las cosas que ya hemos estado ahora pues, platicando. Entonces, que nos cuentes un poco el contexto de la frase y vamos a ver la resonancia de esta frase. Y dice así, es una frase además muy, muy litúrgica en la construcción gramatical. Dice, a Luis su padre lo golpea y luego lo aplaude. Así dice esta frase. A Luis su padre lo golpea y luego lo aplaude. Bueno, sí, efectivamente a Luis su padre lo golpea cuando es adolescente y niño, porque es un hombre afeminado, una persona afeminada, en una zona rural de México, donde yo hago parte, bueno, mi trabajo etnográfico está ahí, en Tenosique, Tabasco. Y son, digamos, Luis es una de las vidas que yo he seguido a lo largo de 10 años, de maneras diversas y con muchos matices y muchas oscilaciones, ¿no? como de navegación en un mar antropológico y existencial muy complejo, más complejo de lo que yo puedo dar cuenta en la escritura, debo reconocer que la complejidad me supera, ¿no? Y el padre de Luis lo aplaude cuando él no está definido eso en él o en ella, dobla artistas famosas en los shows travestis que hace el club de Amazonas en Tenosique, ¿no? Entonces esta escena relatada por otro que dice, vaya, ¿no?, quien viera al padre de Luis es un seudónimo, aplaudiéndolo ahora cuando antes lo golpeaba, ¿no? Para mí eso es importante, digamos, también es importante porque creo que, digamos, como una pregunta que siempre retorna a mi escritura y a mi reflexión, y que no quiero resolver, pero me merodea, que es cómo escribir sobre lo ambiguo, sobre lo que no está resuelto, ¿no? Cómo no generar una escritura taxativa, conclusiva, sino que es generar una escritura, no mimética, pero que dé cuenta en la propia escritura de algo que siempre está abierto, de algo que no, nunca se cierra, que nunca se resuelve, ¿no? Digo, comparto cierta aversión por una escritura, creo que con Raimundo, con Lucía y Elena, con esta escritura del amo, esta escritura conclusiva, resolutiva, tajante, ¿no?, que es tan común en la sociología, por ejemplo, ¿no?, en los machos sociólogos, especialmente en México, eso es muy común. Es realmente cierto una aversión profunda por esta escritura,
y mi ubicación es en ese sentido mucho más lateral, más lateral frente a esto. Ahora, eso tal vez me permite, no solo a mí, no creo que sea una virtud personal, digo, lo describo más bien como una aproximación epistemológica y narrativa, escritural, ¿no? Poder dar cuenta de estos mundos que contienen el golpe y el aplauso, ¿no? Entonces pienso, bueno, ¿cómo resuenan los golpes que tienen que ver con las manos, el aplauso, en la subjetividad, pero también en el cuerpo de este informante, de esta persona, ¿no? Y cómo siguen retumbando en alguna dimensión de su inconsciente, de su corporalidad, de sus afectos y de la relación con los otros? Cito eso, digamos que lo retomas tú, Elena, pero podría citar muchos otros espacios de ambigüedad o de, digamos, como de vibración también de la María, ¿no? Parece ser que las historias, la biografía, el deseo, los insultos, pero también los halagos vibran en las personas y los acompañan con una especie como de aleteos afectivos, psíquicos, como un enjambre, llamaría, como si estuvieran como rodeados de enjambre emocional, histórico, etc., ¿no? Y yo trataría, si me permiten hacer una definición, cómo escribir un enjambre, cómo escribir en torno a un enjambre, ¿no? Que es realmente, no sé si lo logro, no sé si se puede tampoco, ¿cómo escribir sin hambre? Para mí esa es la pregunta. De hecho, en estos textos, pero en otros que he escrito posteriormente, hay una presencia fuerte de escritoras mujeres, porque por el último tiempo es también, ¿no? Que la he leído fascinado, ¿no? Y creo que la leo fascinado porque en algún sentido es una escritura de enjambre, ¿no? De los restos del poder en ella, ¿no? De estos mundos que desaparecen y que ya no vuelven a surgir, etc. No hablo de una escritura femenina al estilo de Nancy Sue, ¿no? Pero sí de una escritura que sigue, que digamos, que se disuelve a sí misma, ¿no? Tal vez un poco lo que iría siguiendo el extraordinario comentario de Raimundo, que es cómo pensar una disolución de la antropología. Digo, claro, hay gente que se creía sin chambre en los departamentos. Pensando no la parte institucional, digamos, como que Dios por hoy, claro, no, que nos refugiamos también, ¿no? Como los límites disciplinarios, pero sí, pero también escriturales de la antropología, ¿no? Eso sí, me. Ok, me estaba soplando Lucía. Lo que yo también estaba pensando, así que sobre esta segunda coincidencia del día tuvimos otra por email. Que de ahí pasamos al tema que mencionas no mucho, pero que sí apuntas en algún momento al principio del libro, que es, bueno, habla de Rodrigo en el siguiente contexto. O sea, digamos que es un contexto en el que habla Rodrigo al principio del libro, que yo lo ubico en esto, pues muy sugerente que cuenta Rodrigo. O sea, vivir realmente es un caos, es un desorden, es nada más un gran esfuerzo de darle significado social a lo que no deja de ser desorden, ¿no? Entonces, pues en este contexto de Rodrigo de cómo dar cuenta del desorden, pues una especie como de dialéctica en suspenso, negativa, y cómo no tener la ansiedad de resolver lo que de todos modos pues significa provisionalmente siempre, ¿no? Entonces, como en ese deseo también de Rodrigo, hay al principio un contexto muy particular, que es que él se refiere a la literatura especializada que hay sobre lo que pudiera ser una historia social de la homosexualidad en México. Y Rodrigo dice, por muy buenas razones, que a pesar de que sí tenemos colegas que han hecho trabajos muy interesantes en esa dirección, parece que es un proyecto que está aún por hacerse. Y Rodrigo dice en ese momento que le parece que todo el aparataje de la teoría queer podría ser una ruta para intentar hacer una historia, en el sentido fuerte, no normal de lo anormal, ¿no? Es decir, no nos sirven las herramientas convencionales que nos han servido para ver, digamos, pues lo que le interesa ver a una agenda determinada, tanto política como epistemológica, si pudiese haber una diferencia entre ambas cosas, que yo creo que no.
Pero, en cualquier caso, creo que es un punto interesante. Sí, necesitamos realmente, o sea, primero, ¿qué es la teoría queer? Y segundo, necesitamos realmente cualquier cosa que sea la teoría queer y la metodología queer, las herramientas que nos proporciona lo queer para hacer el tipo de cosa que Rodrigo está planteando. La pregunta va dirigida a mí, yo no soy especialista en lo queer, de momento, por ahí. Pero en broma dije que los antropólogos, los desempleados se podrían refugiar en lo queer, digamos, porque ahí caben muchas cosas que no tienen un orden, ¿no? Digamos, pensando en una relación ya más bien figurativa, quizá una cuestión que, como dice Rodrigo en el texto, es lo queer es lo que tuerce o lo torcido, ¿no? Y la teoría queer puede torcer ciertos conceptos para adaptarlos a dar cuenta de otros fenómenos que no entran dentro de la normatividad, ¿no? Dentro de la heteronormatividad y también dentro de ciertos misiones que tenemos de lo que es la homosexualidad, por ejemplo. Pero creo que hay diferentes formas de acercarse a esto, ¿no? Es decir, esto es lo normal y estas son las formas aceptables de lo normal, ¿no? Entonces creo que lo queer lo trata de romper con eso. Mi duda sería, si lo queer no despolitiza o si no está despolitizado, ¿no? Porque muchas veces es como de alguna forma, por lo menos de lo que yo conozco mucho, tiene que ver más con estudios culturales, pero que están hechos sin marco político, ¿no? Aunque tiene una función política, o sea, si le damos una función política podría ser muy potente, precisamente por esa idea de torcer, ¿no? las normas o los modelos, etc. Pero bueno, antes de pasar la palabra y de pasar a ese tema, nada más quería responder a lo que estabas diciendo de escribir el enjambre o escribir la... Para mí es un poco la idea de que, aparte de escribirlo sobre los desechos o lo que queda, o las huellas, o los fantasmas, etc., también escribir sobre afectos, ¿no? Y creo que ahí, en eso también de la frase que citó Elena, para mí es algo que es muy importante. O sea, la pregunta era, ¿qué es lo que aplaude el padre? ¿Se está aplaudiendo que su hijo, dentro de todo, tuvo éxito? ¿Qué es lo que lo hace aceptarlo? O sea, esa es otra pregunta, ¿no? Pero creo que una parte de lo que estás también haciendo y que requiere de aceptar la ambigüedad o describir la ambigüedad, como dijiste, es que los afectos no son necesariamente unilineales, ¿no? Que tiene que ver con otro concepto que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Y respecto a la forma de narrar, se habla a veces de que no es que toda la literatura escrita por mujeres sea así, pero es una narrativa en tono menor que algunos escritores hombres como Felisberto Hernández pueden tener, ¿no? Pero creo que es un poco eso, o sea, es no escribir desde la omnisciencia, etc. Bueno, volvamos a... Yo renunciaría absolutamente a hacer una historia de la homosexualidad. Creo que lo que hay que hacer es una historia del deseo. Esa sería mi postura ahora. No en el libro, pero ahora sí. Porque, digamos, la sexualidad ya es un aparato histórico tan encorsetado que obliga, que yo creo que siempre va a producir un mismo tipo de historia, de historiografía, ¿no? La pregunta sería, que yo me haría, es ¿qué pasa si pensamos en una historia del deseo? No en el trabajo de un historiador o de alguien que trabaja en ciencias sociales o en humanidades, sino que en una historia colectiva del deseo, ¿no? Que no sé si la respuesta está en la teoría queer en este momento, salvo que es como yo me localizo frente a ella, que curiosamente coincide con algo que mencionaba Raimundo, que es este pensamiento del intersticio. Si la teoría de queer es un pensamiento del intersticio, si diría hay una potencial. Si es un pensamiento de una identidad dislocada o de colectivos que se ubican en determinadas coordenadas políticas, en un contexto cultural determinado, etc., me parece menos interesante, ¿no? No menos legítimo, sí menos interesante para mí, ¿no? Entonces, creo además, o sea, lo pienso ahora en voz alta, ¿no? Porque una de las genealogías de lo queer es la apropiación de un insulto.
En ese sentido, es la apropiación de un desecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno podría decir, los teóricos y los pensadores cubiertos son también antropólogos, o sea, trabajan con desechos y con trapos, ¿no? O sea, el insulto como un desecho que es psíquico, corporal, simbólico, etcétera, que todavía tiene efectos, creo que en Estados Unidos ya no tiene los efectos agraviantes que tuvo en algún momento, pero de todas maneras había una intención de registrar la energía que esa palabra como insulto a un guardaba, ¿no? Yo creo que un significante que tiene energía, si la tiene, es un significante que también promete escritura, ¿no? O sea, no es un significante vacío, ¿no? Vacío no solo de sentido, también vacío de energía, de afecto, de inconsciente, no sé, ¿no? En ese sentido creo que yo exploraría lo queer, ¿no? Y sin, creo que lo del... Sí. No, ahí lo dejé. Bueno, muchas cosas van saliendo. Una idea, pues sí, yo tampoco soy ningún especialista en la idea de Puyo, pero en realidad la manera en que he logrado aprender la resonancia de ese término tiene que ver en una crítica de la identidad. Esencialmente, que es una crítica también a la antropología. La antropología clásica, podríamos decir, ha gravitado largamente sobre esta interrogación sobre la identidad, y hay un momento en el pensamiento contemporáneo en que esta reflexión sobre la identidad se quebranta, ¿no? Es decir, se revela sin fundamento. No hay fundamento de la identidad. El tema de la identidad aparece necesariamente, esta idea se la debo a George Steiner, ¿no? A un pensamiento teológico. Es decir, esencialmente, ¿no? La afirmación de una plenitud de sentido que supone necesariamente la condición identitaria, plantea una especie de condición exorbitante a la propia antropología, ¿no? La antropología, de alguna manera, al centrarse sobre la identidad, se niega a sí misma, porque esencialmente, quizá, esencialmente, whatever that means, es decir, constitutivamente la antropología remite a una ubicación de la mirada en esta condición de extrañamiento de los otros y de sí mismo. Sin esta condición de extrañamiento, es decir, sin este no lugar de la mirada antropológica, no hay, por supuesto, antropología. Esto aparece en algunos de los pocos acercamientos a una antropología de la sexualidad. Pienso en Malinowski, pienso en el extraordinario texto de Malinowski sobre la sexualidad en Astrovian, y el tema de el rodeo, la periferia, el movimiento periférico para la aprehensión de la sexualidad. No hay posibilidad de aprehensión de la sexualidad desde la puesta de la identidad, sino desde este trayecto de las periferias, de la periferia del decir, de la periferia de la mirada, de la periferia de las alusiones, de la reflexión sobre el chiste, de los puntos de fuga del sentido. Es decir, ahí donde Malinowski efectivamente se acerca demasiado a la idea de formaciones del inconsciente de Freud, quizá con un buen conocimiento de Freud, como lo tenía Malinowski, pero donde evidentemente el tema de la sexualidad no puede asumir un acercamiento desde el punto de vista antropológico sin esta especie de trayecto por los vacíos de la identidad. Vacíos de la identidad, insisto, de lenguaje, vacíos de la identidad de género, vacíos de la identidad situacional, vacíos de la identidad de la ley, ¿no? Si no se puede hacer un acercamiento a la sexualidad desde el punto de vista de la ley, por favor. Es decir,
hay que encontrar en realidad estas fracturas, estas condiciones de indecidibilidad de la dimensión jurídica, de la dimensión de la ley, las condiciones en las cuales lo prescriptivo deja de ser prescriptivo y lo prohibitivo deja de ser prohibitivo en estas zonas de incertidumbre que son también zonas de ambivalencia, ¿no? Entonces, bien, lo queer estaría explorando todas estas zonas inciertas, estas zonas donde hay digamos, como un presupuesto de una confrontación con la idea de certeza, de plenitud, de significación, de que el lenguaje dice de una manera inapelable algo, ¿no? Esta especie de quizá de penumbra metafórica que acompaña toda esta reflexión. Entonces, bueno, esta idea me parece que se acerca o se podría acercar a la idea de lo queer y que de alguna manera es algo que la antropología tiene que asumir. Tiene que asumir porque la antropología, bueno, lo advertimos muy claramente desde casi de los comienzos de la antropología positiva, es decir, el Colegio de Sociología, Bataille y todo esto, ¿no? En realidad ha procedido por una tentativa de identidad del pensamiento antropológico, no solamente una identidad como objeto de reflexión, sino una identidad en la perspectiva antropológica. Pienso en el trabajo del Colegio de Sociología, ¿no? Insisto, Bataille, que yo, etcétera, etcétera, ¿no? Donde en realidad por primera vez vemos una interrogación sobre la risa, una interrogación sobre el erotismo, una interrogación sobre las facetas y las modalidades del pensamiento místico, una interrogación sobre las calidades de la transgresión, los alcances de la transgresión, las disoluciones de la identidad, las formas del vínculo erótico que presuponen también la disolución de cualquier tipo de polaridad identitaria, ¿no? Y en realidad esa interrogación brutal de la antropología permaneció como una condición, podríamos decir, permanentemente silenciada por la antropología misma, ¿no? Simplemente lo he escuchado de varios colegas antropólogos, ¿no? Decir, bueno, lo que pasa es que el Colegio de Sociología eran unos pinches locos, ¿no? Poetas, narradores, ¿qué pinche crédito le vamos a dar a poetas, narradores, imaginistas, etcétera, cuando se ponen a hablar de antropología? Por favor, ¿no? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad un poeta habla de antropología? Oh, por favor, ¿no? No seamos serios, ¿no? La antropología se cerró el camino, se cerró de una manera brutal el camino a una capacidad de explorarse a sí misma en sus posibilidades de iluminar facetas fundamentales de la experiencia humana. Ahí es donde yo creo que esta recuperación de lo queer puede ser muy interesante. Es súper inspirador todo lo que estamos poniendo sobre la mesa. Yo creo que igual la pregunta persiste, la mía inicial, es si necesitamos la teoría queer, que tiene una genealogía anglosajona muy determinada, para pensar lo que acaban ustedes de exponer muy bien, los límites de lo social, digamos, o la actualidad de lo que aún no es, pero empuja por ser, ¿no? Es decir, que por eso a mí me gusta tanto, de todos modos, el término de deseo. En algún momento Rodrigo dice que el deseo es anterior a la identidad, así lo dices. No estoy muy segura de que la metáfora temporal funcione bien. No se trata de ser anterior o posterior. O sea, yo creo que en cualquier subjetividad hay siempre un vector, que es un vector que está inducido por el orden social y que tiene que ver con la identidad y con la construcción de identidades y la relación con el otro, pero para lo bueno y para lo malo también hay siempre esa virtualidad palpitante de algo que no es, y
que está simultáneamente conviviendo con el elemento discursivo social en nosotros, ¿no? Y, pero que no es irreductible lo social, y eso es algo que no es ni anterior ni posterior, eso es algo que también ahí está. Bueno, a lo mejor para el coloquio del año entrante hablar sobre lo queer no estaría nada mal, pensar si necesitamos la teoría para hablar de todos estos temas o no. O podemos hablar desde otros lugares, o hay disciplinas como la antropología que de hecho lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Quizá la exigencia de replantear la noción misma de lo queer. Quizás. Yo, una cosa que me pareció también muy sugerente, tanto al leer el libro de Rodrigo, como ahora algo que decías, Raimundo, y decías que tú encontrabas en el libro de Rodrigo acercamientos no concesivos al enfoque de género. Bueno, eso es una provocación hasta cierto punto. Este es el coloquio internacional. Claro. Este género, y es el programa universitario de estudios de género. Entonces, no fíjate eso. Ah, de verdad, qué bueno, acabamos de conocernos. Bueno, qué bueno. Entonces, para mí hay una primera provocación, de hecho, en el mismo sentido, yo también lo leí como Raimundo nos decía, precisamente en el título. O sea, yo lo que me preguntaba es, ¿por qué necesitamos la noción de falotopía? Está elaborada de una manera súper brillante, y además es una delicia de leer el libro, está muy bien escrito. Pero si tenemos una noción, yo sé que mucha gente dice que es obsoleta, pero ni tan obsoleta, porque hay un desarrollo genealógico del término de patriarcado. Y una de las acusaciones que si el patriarcado es universal, hay gente que habla ya desde hace mucho tiempo del patriarcado situado, y la gente que dice que es que no hay un patriarca, hay mucha gente que desde hace mucho tiempo lo utiliza como una metáfora para hablar de lo que Rodrigo habla muy bien, que es de una especie como de fraternidad, ¿no? De fraternidad criminal, cuando exploras en el libro contextos de extrema violencia en México. Bueno, entonces nada más quería preguntarles cómo se relacionaron ustedes con el término de falotopía en el libro de Rodrigo, y preguntarle al propio Rodrigo también que qué onda con el término, en qué sentido lo encuentras disonante de patriarcado, o si queremos ser menos obsoletas, aunque yo creo que merecería la pena reivindicar un término que ha tenido un desarrollo teórico hasta hoy muy importante. Por ejemplo, el de matriz heterosexual o el de heteronormatividad, ¿qué es lo que a ti te da falotopía que no te da estos otros términos? A mí el término me gustó, pero más que por el término mismo, por la construcción de lo que implica, ¿no? O sea, que no sea nada más un lugar, sino un sistema, una maquinaria, podríamos decir, ¿no? Y luego es muy productivo para las imágenes que usas. O sea, porque este capítulo se desarrolla junto con un análisis de, pues el concepto se desarrolla junto con un análisis de imágenes de crueldad, de violencia extrema, de destrucción de cuerpos y de espacios, ¿no? Entonces esa idea de que no es nada más un espacio, ni es nada más una apropiación de cuerpos, es una apropiación de espacios, es una imposición de unas maneras de ser, de sentir, de pensar, creo que es productiva, porque a veces el término patriarcado, o sea, es como metáfora, creo que es muy útil y también tiene todo un desarrollo teórico, pero a veces se usa de una manera que se va haciendo como vacía, ¿no? Entonces, no sé si falotopía es el término más adecuado para no creo que la reemplace, creo que son complementarios más bien, porque aquí además hay una transformación del patriarca, digamos, dentro del sistema, ¿no? Pero sí se me pareció muy, pues quizá más que el término, las imágenes que usas para explicar de qué se trata o para mostrar cómo funciona. O sea, por ejemplo, la contraposición que está muy, además está muy aterrizado a la realidad, ¿no? Entonces, la contraposición que luego haces entre los falos erectos o pendientes, ¿no? Son las dos formas de poder y también de contaminar el espacio, ¿no? Y también unas formas de ver el cuerpo y la sexualidad, o sea, se puede meter un montón de cosas ahí. Entonces, en ese sentido, me pareció que sí era algo productivo. Y quiero, quizá adelantándome un poco, me parece que la manera en que lo relacionas también con lo que llamas falocronías, que serían estos tiempos
del Estado, de la historia, del poder, de la heterosexualidad, etc., complementa muy bien la idea, sobre todo por la posibilidad de, digamos, sistemas que funcionen diferente, pero sobre todo temporalidades, que dentro de ese sistema, o sea, son temporalidades distintas, y que de alguna manera remite no solamente a otras formas de vida, de pensar, sino a otros afectos. Y digamos, nada más porque me parece interesante la conexión, los tiempos que no corresponden a las folotronías los encontramos en la literatura, por ejemplo, ¿no? Que si necesitamos lo queer o no, no sé, pero la literatura ha hecho mucho de lo que se puede hacer, digamos, en cuanto al estudio del deseo, de los afectos. Por eso esos locos poetas y narradores hicieron su crítica, porque de veras hay, de repente podría uno hacer una serie de paralelismos entre lo que estás planteando como alternativas a la farotopía, bueno, es más difícil, pero a la farotopía, por ejemplo, que dices, bueno, pues está en el tiempo de la dicha de Garro, que está fuera del tiempo de los relojes y del tiempo cronológico, que es un tiempo cíclico o es un tiempo que aparece y que se junta con todos los tiempos. O sea, pero eso tienes que tener una imaginación literaria, y aquí, sin recurrir a la literatura, estás planteando porque es desde el deseo y desde los afectos, ¿no? Es como algo fuera de ese tiempo lineal, cronológico, etc. Eso, volviendo a la pregunta, si me parece que es un tema, un término productivo, no sé si es el más que se tenga que quedar, no sé si lo voy a usar en el futuro, pero creo que es algo que es para pensar la forma, la nueva forma, porque además lo planteas así, que hay una forma contemporánea, ¿no? de dominación, que es distinta, que en eso puedes aportar distinta a pensar el patriarcado desde el hombre primitivo hasta ahora. Pero bueno, yo debo advertir que de entrada, aisladamente, el concepto de falotopía en el título del libro me evocó una enorme cantidad de cosas, o sea, una reflexión contemporánea sobre la idea de falocentrismo, que de alguna manera ha sido quizá una de las tópicas recurrentes de múltiples acercamientos, desde las teorías del género, etcétera, el tema de falocentrismo, pero también desde el punto de vista filosófico, es decir, Derrida y toda la, digamos, la secuela del pensamiento derridiano ha sido una crítica del falo-logocentrismo, ¿no? Todo esto que se ha articulado en una especie de complejo conceptual, ¿no? De alguna manera esto me evocaba en un primer momento. Otro es esta especie de topos, la idea de que inmediatamente a mí me produjo esta especie de asociación directa con heterotopías, las heterotopías de Foucault, etcétera, etcétera. Bien, todo eso fue desmentido inmediatamente por el texto. Me equivoqué de cabo a rabo, gracias a Dios. Estén los cielos. En realidad la idea de falotopía, ¿no? Dislocaba radicalmente esto. Un conjunto, adentrándose en el concepto de falotopía, el tema de esta alianza, ¿no? Con el vacío central, ¿no? Me llevó directamente a una interrogación, a esta idea de las estructuras incompletas, a esta idea de un modo particular de replantear la contemporaneidad del ejercicio de poder en términos de esta especie de articulación periférica. En realidad, más que poner el acento sobre el falo en el centro,
había que replantear formas particulares de construcción estratégica del poder, de la sexualidad, etcétera, sobre estas condiciones periféricas de la alianza, que al mismo tiempo no son condiciones de estabilidad, sino son condiciones de formas limítrofes del ejercicio del poder. Es decir, son aquellas que dan cabida a la crueldad y dan cabida al cinismo. En realidad hay una resonancia muy estrecha con lo que estamos viviendo, es decir, lucha de cárteles, lucha de, pandillas, lucha de formaciones paralelas, etc. Y una vez que esto aparece, y aparece más tarde el concepto de falocronía, ¿no?, sin el cual creo que no se puede leer de una manera interesante o suficientemente productiva la idea de falotopía. Es decir, si la idea de falotopía se quedara sin la idea de falocronía, ¿no?, en realidad permitiría quizá una serie de tranquilidades, ¿no?, de certezas, de afirmaciones un poco de lugares comunes. Al introducir el tema de falocronías, el problema de la singularidad y de la de los modos particulares de despliegue del deseo en el tiempo. El tema del despliegue del deseo en el tiempo, ¿no?, plantea, por supuesto, todo un conjunto de inquietudes. ¿Qué pasa entonces con esta tensión entre espacio y tiempo, entre topos y cronos, ¿no? Ahí Rodrigo introduce un dualismo de la temporalidad que debemos esencialmente a Gilles Deleuze, que es la distinción entre cronos y aion, ¿no? Es decir, dos calidades de la temporalidad distintas. El tiempo no puede pensarse de una manera unívoca, no hay posibilidad de pensar el tiempo al margen de una condición potencial y una condición de realización. El tiempo de la realización del deseo, el tiempo de las potencias del deseo, involucra, por supuesto, condiciones de temporalidad de calidades radicalmente distintas. Al mismo tiempo, la idea de tópica se despliega. ¿Qué es la tópica? La tópica aparece vinculada, desdoblada en el trabajo de Rodrigo, por el tema de la memoria. Y el tema de la memoria, que es al mismo tiempo el tema del archivo, que es al mismo tiempo el tema del topos. Es decir, el archivo necesariamente, ¿no?, supone una crítica de el ordenamiento espacial, ¿no? Toda esta serie de articulaciones conceptuales son en sí mismas muy productivas. Es decir, hasta dónde esta idea de la alianza de los vínculos periféricos como posibilidad del ejercicio limítrofe de la crueldad está vinculado con el deseo. El deseo, y aquí esta es otra toma de posición impresionante, bueno, muy, para mí, muy impresionante en términos favorables. Es decir, tenemos una herencia del psicoanálisis bastante pinche, la verdad. Y es la idea del deseo como falta. Algo nos falta, entonces deseamos. Esta es una trivialidad, ¿no? Con perdón del doctor Lacan, esto es una trivialidad, ¿no? La idea como energía creadora de espacios, energía creadora de tiempos, el deseo como energía de creación de espacios y de tiempos, es otra cosa, ¿no? Ya no es esta referencia a la falta, sino es esta potencia creadora del deseo, potencia de los diferentes ámbitos de la experiencia, ámbitos temporales, ámbitos temporales quiere decir ámbitos de historia de vida y ámbitos de memoria. Historia de vida y memoria están vinculados de una manera creadora con el deseo.
Eso es lo que surge a partir de esta composición de falocronía y falotopía, me parece, que es en realidad una propuesta francamente muy original, muy provocadora, pero y muy iluminadora. Fíjense que ya nos queda tanto tiempo, si empezamos un poquito tarde, y lo que sí sería una lástima es no dar espacio para que ustedes hagan comentarios o alguna pregunta, desde luego comentarios. Agradecer esta presentación tan rica y tan dinámica, felicitar a Rodrigo. Bueno, mi pregunta sería, siguiendo al comentario del doctor Raimundo, Raimundo Mier, cuando habla de la categoría de Derrida, ¿no? El falogocentrismo, mi pregunta sería, está hablando de archivo, de memoria, cuando menciona bueno, no he leído el libro, ¿no? Pero falotopía, falocronía, ¿también podemos hablar de herencia? Si hablamos de archivo, de memoria, ¿también entraría concepto de herencia? Y bueno, me gustaría que se pudiera también desarrollar para entender más a qué se refiere Rodrigo con falotopía y falocronía. Bueno, yo no sé si la pregunta es más para Raimundo que para mí, pero me voy a permitir decir algo sobre eso, que es que tal vez tu pregunta sobre la herencia de Lourdes tiene que ver también con la pregunta sobre la pertinencia del patriarcado. No, el patriarcado es un sistema de herencia, el falotopos no. En el falotopos no hay herencia, hay una especie de constitución constante y emergente de relaciones violentas de poder, ¿no? Que se disuelven y se vuelven a constituir, y se disuelven y se vuelven a constituir. No responde ni intento responder a cualquier y todas las relaciones de poder. Pienso en ciertas relaciones de poder que ocupan el espacio público hoy día en México de determinadas maneras. Los cuerpos colgando de los puentes, un grupo en Michoacán que se llama Viagras, etc. Toda esta referencia al falo, pero no al falo del padre. Yo no sé qué falo es, yo creo que es más bien un falo espectral. No es del psicoanálisis, por eso no entré por ahí, porque creo que me conducía a una respuesta. Ya la respuesta estaba antes de la pregunta, y eso me parece en sí mismo no, muy interesante, ¿no? Entonces, digamos, creo que, por ejemplo, si uno tuviera que decir qué diferencia habría, aunque no es que un concepto reemplace al otro, no tengo ninguna intención de hacer generaciones conceptuales, hay un trabajo con una herencia de pensamiento, yo sí, que utilizo, debato, discuto, disiento, asiento, etcétera, lo que se puede hacer, pero creo que sí hay una ruptura de la herencia. Pero por otra parte, creo que con la noción de falocronía, es lo que yo nombro para el texto esférico, que es la posibilidad de crear vínculos afectivos que son miméticos con la familia, pero que no tienen ni un sostén en la herencia sanguínea ni en relaciones políticas legales, o sea, son parentescos simplemente imaginarios, por decirlo así. Creo que eso es un espacio para aquellos que no heredan. O sea, en el contexto de Tenosique al menos, los hombres gay no heredan porque no se reproducen. Entonces, digamos, volviendo un poco a la pregunta por la matriz heterosexual, la heteronormatividad, etc., yo creo que ahí también hay una pregunta por la herencia, es cómo formulan un futuro aquellos que no heredan el pasado. Lo digo así, ¿no? Aquellos que están, lo describo en el artículo, como en un presente continuo, ¿no? Que nunca dejaron de ser adolescentes, que nunca llegaron a ser, o sea, que están en una especie como de meseta biográfica que no se desplaza, ¿no? Entonces ahí creo que, aunque son dos momentos muy distintos en términos, tanto con los materiales con los que trabajo, como con la descripción y el análisis que hago, hay una pregunta en ambos casos con la herencia, ¿no? Que es una pregunta también por el lenguaje. ¿No? Por el lenguaje, por la ley, por el parentesco, por la heterosexualidad, por el nombre, por el deseo. Ahí creo que mi apuesta sería el deseo un espacio no hereditario, permítanme decirlo así. Por eso tiene una capacidad creativa que no tiene como falta, porque el deseo como falta supone que tú heredas todas las jodidas chingas mentales de tus padres y la de todas sus generaciones hacia atrás, ¿no? De las que viven los que hacen constelaciones familiares. En algún sentido, claro, ¿no? No, en algún sentido, no lo voy a decir de una manera
habría que trabajar mucho más, el deseo sería un espacio no identitario. Entonces, en esa medida es un archivo paradójico, porque en realidad el deseo no guarda nada, no archiva nada. Es una actualización, Raimundo lo decía, creo que muy bien, es una potencia que se actualiza y que se vuelve a actualizar, ¿no? La pregunta es, bueno, a pesar de que no guarda nada, es lo único que hay, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de que está, no guarda, no hereda, reproduce, no supone pasado, pero sí abre una ruta, una senda de futuro, una fisura en el futuro? Lo voy a decir así, ¿no? Entonces creo que la pregunta por la herencia podría reescribir los textos a partir de la pregunta por la herencia, con todo lo que significa. Eso es como resumen. No sé si hay alguna otra pregunta o sí, comentario, claro. Quizás porque creo que el sentido de la pregunta tocaba de refilón la obra de Derrida, ¿no? Derrida, hasta donde yo puedo comentar un pensador de ese calibre, hace en realidad una especie de crítica de la herencia a partir de una reformulación de la idea de herencia. La antropología nos acostumbró a esta idea de herencia como preservación de la identidad a través quizá de las líneas de linaje, del ejercicio del parentesco, de las formas particulares, de la transmisibilidad. Y, por ejemplo, en el caso de Espectros de Marx, ¿no? Derrida se pregunta, ¿los herederos de Marx son en realidad los que preservan la identidad de Marx? Bien, evidentemente, aparentemente, sí. Una manera de encarar el tema de la herencia aparece vinculada con eso. Pero hay otra, la idea de espectralidad, ¿no? En esa misma reflexión, en Espectros de Marx, Derrida abre su reflexión sobre ni más ni menos que el espectro del padre de Hamlet, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con esta idea de la muerte? En realidad, el tema de la herencia no puede legítimamente plantearse como una preservación de la identidad, porque hay una intromisión radical, la intromisión de la muerte. La intromisión de la muerte y la idea de una palabra que de alguna manera transita por encima de la muerte y queda como una palabra liberada a esta condición espectral de la presencia del desaparecido. Esto basta para verdaderamente obligarnos a replantear radicalmente nuestras concepciones tradicionales de la herencia y sobre todo las concepciones de una antropología que de alguna manera, ¿no?, se centró sobre el gran tema del linaje, sobre el tema de la transmisión de padres a hijos, digamos, etcétera, y la identidad, la conformación y la estructuración de las identidades. La pregunta de Derrida sería, ¿esta transmisión identitaria no sería esencialmente un juego espectral, ¿no? En el sentido en el que él ahora trajo también la idea del falo como esta presencia espectral, ¿no? Me parece. Creo que hay una pregunta de Leticia. Cortita. Muy cortita. Me quedé con curiosidad de escuchar un poco más, Rodrigo, acerca del tema de la crueldad y cómo conceptualiza la relación entre crueldad y deseo. At back of my mind es este rechazo, digamos, a mí me es muy fácil pensar, no me es muy fácil pensar, pero el psicoanálisis es como la primera línea que uno deseo, crueldad, bueno, el psicoanálisis tiene un montón de cosas para decir. Entonces, ¿cómo conceptualizabas tú esa relación
pensando en este deseo de este luciano que no tiene que ver con esa Bueno, yo creo que en estricto sentido en el libro eso no está pensado. Está como estar en paralelo, ¿no? Tengo que trazar ahora las líneas perpendiculares entre los paralelos. El próximo libro, ¿no? Pero digo, solo pensando en voz alta, porque la verdad es que no lo tengo resuelto, cuál sería la relación entre el deseo con el mar. Con los materiales que tengo, ¿no? Pienso, digamos, que la crueldad, al menos con los ejemplos o, los casos, no sé si llamarlos así, que en los que sostengo la reflexión, es también, digamos, es una forma de desarticular los deseos. No solo el deseo del que es objeto la crueldad, sino que creo que también los deseos que rodean o que están irradiados por esa crueldad, como si fuera como una especie como de explosión nuclear, digamos, dentro del deseo, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que lo pienso por lo siguiente, ¿no? Los espacios que han sido utilizados como depositorios de violencia, que no son las morgues, sino que son las calles, los puentes, sitios de riazo, baldíos, etcétera, etcétera, ¿se pueden volver a constituir en lugares deseantes si alguna vez no fueron? ¿Pueden quitarse la marca de la crueldad de la que han sido testigo, de la que han sido parte? Hay una especie como de zona quemada, por decirlo así, que va a quedar como un lunar en las ciudades, pero también en las memorias colectivas y tal vez en las experiencias subjetivas, ¿no? Entonces, a mí me pasa, en mi trabajo lo que tal vez encuentro es que, por ejemplo, entre mis informantes, el deseo fue realmente un espacio, un refugio frente a otras crueldades, las crueldades paternas, las crueldades de los compañeros, las burlas, la risa, los exilios, etc., ¿no? Entonces, tal vez, digamos, sin poder ahora tematizarlo más profundamente, sería, digamos, si realmente en el deseo hay también un antídoto, una inmunología frente a la crueldad, ¿no? Habría que, lo digo así de manera muy, 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 muy tentativa, porque parte de la crueldad, digamos, de los actos de crueldad, incluso con los que yo trabajo, no sé si, por ejemplo, este soldado que detienen en algún momento y que había secuestrado y asesinado a 10 adolescentes en el Estado de México, ahí también había deseo, ¿no? ¿No? Entonces, claro, ¿no? Entonces, claro, ahí también había deseo, ¿no? Entonces, separamos quirúrgicamente lo que era el deseo de la crueldad. El deseo era un deseo cruel, era un deseo de crueldad. La crueldad es también una forma de deseo. Son como preguntas, digamos, que mi material no responde de una manera taxativa, porque podría decir sí, es esto y también es lo otro, ¿no? Pero es una reflexión que creo que para mí está pendiente. Más. Bueno, pues ahora ya sí, estamos sobre la hora. Entonces, nada, muchísimas gracias a Raimundo, a Lucía, a Rodrigo por acompañarnos hoy en la tarde en la clausura del coloquio. Y muchísimas gracias también por la contribución a la organización de este evento, que es un evento muy importante para el pueblo en estos dos días. Al comité académico, al comité organizador, a todo el equipo del pueblo. Y bueno, también a todas las ponentes, a Leticia, a su magistral, a todos los ponentes en las mesas y a todos los participantes. Y ahora les invitamos a un ambiguo, que no es un programa de radio, como pensaba Lucía. Un ambiguo es que... Gracias.